Hola mundo, hola navegantes de la nave Tierra, de Gaia, como le dicen los griegos, como lo señalan ellos, esa gran cultura del Mediterráneo. Gaia, nuestra tierra, nuestra nave Tierra. Aquí nos encontramos en Valle de Allende, Chihuahua, en el septentrión de la patria mexicana, aquí en el estado de Chihuahua. Un pueblo antiquísimo, tanto como Santa Bárbara, Chihuahua. Están ubicados en el sur del estado. Este es el templo de San Bartolomé. Aquí se hace devoción por la Virgen del Rosario. Ahorita vamos a dar un recorrido por dentro de este templo. Aquí es la plaza principal de este bello lugar, que es Valle de Allende. Aquí encontramos estos grandes álamos centenarios, todos ellos talados en virtud de que, suponemos, se quemaron, fueron producto de unas grandes heladas en 2014 y tuvieron que ser talados, pero revivieron y aquí están, ofreciendo lo que saben hacer estos inteligentes vegetales, seres vegetales que son los árboles y en este caso los álamos. Hay varios aquí en toda la plaza, enfrente de este templo de San Bartolomé. El kiosco precioso de este pueblo, de esta plaza de armas, supongo que de armas, porque así se le denomina a todos los plazas que se construyeron en la época colonial, frente a los templos, frente a las presidencias municipales, las alcaldías. Vamos a dar un pequeño recorrido para que vean ustedes lo que ofrece este destino turístico de Chihuahua. Bien, aquí estamos en el templo de San Bartolomé, en Valle de Allende, Chihuahua. Templo que fue construido o inaugurado, señala aquí en el pórtico, el día 2 de mayo del año 1788. Así que vamos a que ustedes lo conozcan. Buenas tardes. Para Cambio 21 Televisión, transmitiendo desde este templo de San Bartolomé. Ya nos encontramos en la parte interior del templo de San Bartolomé, aquí en Valle de Allende, Chihuahua. Y vamos a guardar respeto, solamente vamos a sacar las imágenes para que ustedes las aprecien.